Buenas tardes, querido público. Bienvenidos al Inter-American Institute for Democracy. Bienvenidos a quienes están aquí y bienvenidos a quienes nos escuchan en la transmisión en vivo online. El Inter-American Institute for Democracy es una ONG, una organización no gubernamental registrada en Miami de los Estados Unidos. Es una institución no proselitista. Y nuestra misión y función es la defensa y la promoción y la difusión de los valores de la democracia liberal, de los derechos humanos y la libertad en las Américas. Es nuestra función difundir, promover y recibir a todos los hermanos americanos que quieran con nosotros conversar y difundir y promover sus problemas, sus asuntos de preocupación en sus países, de origen. Y lo hacemos mediante conferencias como esta, lo hacemos mediante coloquios, lo hacemos mediante un fondo editorial que de momento reúne ya más de 40 libros. Y quiero darle la bienvenida hoy a nuestro invitado, el coronel Alberto Molina Flores, coronel retirado del ejército ecuatoriano, quien presenta su libro Militares en su laberinto, gobierno de Rafael Correa Delgado. Le paso la palabra a nuestro director, Carlos Sánchez Berzaín, y luego tiene la palabra Marcel Feró y termina la presentación el autor del libro, el coronel Molina. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Qué amable.